esperarnos una miqueta més i esperem que aquesta espera redundant valgui la pena. Avui el grup Les Camarades farem la nostra actuació i esperem que sigui del seu agrat, però com sempre, en el mes d'agost hi ha molta gent que el valencià no l'entén i que hi ha aragonesos, hi ha madrileños, jo crec que hem fet fortir de mig d'Espanya aquí i part de l'estranger. Jo crec que avui podem presentar les cançons i fer la presentació en castellà i crec que és una mostra de carinyo als nostres visitants. Dicho eso, muy buenas noches, señoras y señores. El grupo folclórico Les Camarades, que somos todos los de aquí, más subirán después, es un grupo para los que no son de aquí, es un grupo folclórico formado ya en el año 1940. Tenemos sobre 75 años. Somos mayorcitos, pero nos aguantamos bien. Pues bueno, nosotros representamos a los antiguos labradores, en verdad todos los vinarocenses, pero de alguna manera especial a la gente del campo. Vamos vestidos de labradores, así iban, más o menos, y con ello queremos que nuestras costumbres y nuestros arrels, que se dice nuestras raíces, perduren. Quiere decir que con el modernismo, ustedes saben, muchos de ustedes, si han venido por primera vez, que estamos en un pueblo muy bonito, con gente muy acogedora, y que realmente les agradecemos su visita. Y con todo ello, y esperando que ustedes se pasen con nosotros un ratito muy agradable, empezamos ya, antes de que se nos eche la noche encima, empezamos ya con un baile típico de Vinaroz. Nosotros en nuestro repertorio tenemos, no solo llevamos las canciones vinarocenses, sino también nos adentramos en el baile maestral con pueblos como San Mateo, o nos vamos a la comunidad valenciana al lado de Valencia, en Moixent, o nos vamos con alguna jota aragonesa. Bueno, depende también de todos los bailadores, los que pueden venir, porque algunos son jóvenes y están trabajando en verano, pero bueno, con todos ellos y con nosotros espero que ustedes se lo pasen bien. Y vamos a empezar al revés de muchas actuaciones. Esta vez vamos a empezar de bonito, o sea, los bailes más señoriales, con más categoría, que se bailaban ya en bautizos, en comuniones, en bodas. Pues vamos a empezar por estos. Y al final les haremos un popurrí de las tres canciones típicas ya de los labradores. Con todo ello esperamos que se lo pasen ustedes muy bien. Y empezamos con nuestro bolero de Vinaroz para todos ustedes. Gracias. Hola. Thank you.
simplemente un imperativo legal, ¿no? O sea, que follón. Bueno, pues hablaremos desde aquí. Muy bien, Ben, muy bien. Más cerquita, más cerquita. Más cerquita. Del hombre guapo y del hombre más majo de todo Vinaroz. Ahí sí me oye mi marido. Pues bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con todos ustedes y ahora nos vamos ya más cerca de Valencia. En la comunidad valenciana hay bailes muy bonitos, jotas, boleros y por supuesto también, pues bueno, canciones, aparte de bailes, canciones preciosas. Esta de la Mochentina está dedicada a los quintos del pueblo de Moixent, que cuando se iban a la mili, que entonces se hacía un la mili, decían que las madres son las que lloran, que les novias no patichen, que las novias no padecen. Se van con otros chicos, con otros chicos, y con ellos se divierten. Más o menos la traducción es esta. Pues bueno, para todos ustedes, con mucho cariño, la Mochentina. No sé si es que toquen molt, però és que...
Bueno, chicas, ¿cómo estáis? Sudandito, ¿eh? Hace un fresquito por aquí arriba. Pues bueno, ahora nos vamos por allá, por el Aragón, porque sabemos que hay mucha gente aragonesa. En Vinaroz ya se han establecido mucha gente que comparten su vivienda aragonesa con otra de aquí. De hecho, también tenemos, en nuestra rondalla tenemos aragoneses, porque aquí acogemos a todo el mundo y con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pues chicos, no me hacen ni caso. Pues bueno, sí, para todos ustedes hay un pueblo del Aragón que se llama Guara, y nosotros bailamos una jota muy bonita de allá, nos gusta mucho, la denominamos Guadir, y espero que se lo pasen bien, porque, a ver, más o menos, los que han venido pobrecitos hoy se están dando una ducha, pero estarán enseguidica. ¿No decís así los maños, Manolo? Enseguidica van a subir al escenario. ¿Qué quieres? Hombre, pues yo con esa voz que tengo de casalla hoy parece que... Bueno, pero no, no es de vino. Esto es de mi enfermera. Pues bueno, vamos ya con Guadir, chicas. Bailadores, bailadoras. Y a ver los cantadores. Coño. Con gracia, con estilo, como hacen los joteros. No tenemos su estilo, no tenemos su voz, pero haremos lo que podamos. Muy bien. Vale, gracias. Ya estamos aquí. Sí, ya estamos. Pues bueno, ya que estamos aquí y les falta subir, porque normalmente es igual, somos más, pero hoy han venido los que estamos aquí, somos los mejores, que digo yo. Gracias. Y hay que cambiarse un poquito, cada baile requiere su vestimenta. Y también, ¿por qué no miramos un poquito al mar? A ver si nos trae algunos langostinos así de refresco. Porque vamos, qué playa más bonita, qué pueblo más bonito. Estamos no viviendo cerca del mar, estamos en el mar mismo. Esto me han dicho ellos. Digo, es que hombre, vosotros porque no lo habéis visto nunca, pero nosotros que somos de nacimiento de aquí, el mar siempre ha sido nuestro compañero. Vinaroz es bonito, acoge sus gentes, lo he dicho, y espero que ellos se encuentren todos ustedes muy a gusto. ¿Ya suben los chicos? ¿Eh? ¿No suben? Pues bueno, chicos. Pues bueno, vamos a agradecer a la gente que hoy estaban de fiesta en sus pueblos de origen, y son parte de bailadores y de rondalla, y estaban de fiestas, y nosotros les agradecemos mucho que hayan venido ustedes a colaborar con nosotros. Un besito muy fuerte y espero un aplauso de parte de ustedes para con ellos, porque esto sí que es de corazón. Nosotros vivimos aquí, sí, pero esta gente son buena gente, si no, no los acogemos, ¿eh? Y por el dinero, claro, y además todo negro. Ahora sí. Pues bueno, con todos ustedes, la jota de Guadix.
Hola, Castellón. La Jota de Castellón, de la capital de nuestra provincia, nos viene su famosa Jota. Realmente también es muy bonita porque Jotas también tenemos por aquí, y muy bonitas, por cierto. Entre ellas, una es la de Castellón, y es la que vamos a ofrecer a todos ustedes. Con, si los bailadores ya están, la Jota de Castellón ya va. Chicas, qué rapidez, ¿eh? ¡Qué rapidez! Muy bien. Pues vamos con estos bailadores. Muy bien, la Jota de Castellón. Poble molt bonico, que diu Sant Mateu, cap de partit. Bueno, nos vamos un poquito más arriba, pero en nuestro entorno, en el Baix Maestrat, hay un pueblo muy bonito que se llama, ¿cómo se llama? Sant Mateo. Sant Mateo. Se pasa por, primero por Traiguera, por San Jorge, y luego por La Jana, y luego llega Sant Mateu. ¿Es verdad? No, sí, sí, pues por San Mateo tenemos dos canciones y dos bailes
muy bonitos de allí que les vamos a ofrecer ahora mismo. En primer lugar, les vamos a ofrecer el Bike Plus de San Mateo, precisamente. Y esperamos ya, porque si no se nos echa mucho la noche encima. Y como ya suben los bailadores y más preámbulos, ya el Bike Plus de San Mateo. Pudiera bailar y perder unos kilitos que me sobran, pero bueno, que no, cada uno tiene los suyos y que también hay que quererlos.
Pues bueno, va, ya que estamos en San Mateo, esta canción y este baile que les vamos a dedicar a todos ustedes está considerado como uno de los más antiguos del Baix Maestrat. Hace el año 1900 y tantos, que estábamos ya aquí todos los de aquí, nos decía que tenía más de 400 años. Pues bueno, a partir del año 2000 ya tiene más de 500. Es seguramente el baile que decimos más antiguo que se conoce, porque luego habían cosas que se bailaban, los labradores, aquí o allá, pero realmente ese es del que se tiene notificación, que es un baile y un cante desde allí. Pues bueno, ese es un fandango muy bonito, muy elegante, y con él terminaremos la primera parte. Luego los artistas aquí, señores, que quieren tocar unas canciones tocadas muy bonitas, que les encantarán, disfrutarán de su música, y ellos también tienen derecho a ser unos ya, unos protagonistas. Es verdad, sí señor, se lo merecen. Pues bueno, si están los chicos arreglados ya, ¿en petit peu? Un poquito, dice tu petit peu, no, un poquito. Pues este poquito ya les vamos a dedicar y a todos ustedes. Después vendrán tres canciones de aquí, dos o tres, depende de lo que tarden ellos, porque hay que cambiarse de arriba abajo, supongo que los sujetadores y las braguitas, los slip, no se lo cambian, pero después se cambian de todo y van a salir como nosotros estamos, de labradores, rasos y chimpum. Y como era hoy en día el campo da para mucho, pues para eso se cambiarán todos. Pues bueno, dicen que ya suben. Y después, bueno, les vamos a explicar las canciones que haremos en el intermedio, que será 4 o 5 minutitos de música muy bonita, van a disfrutarla, y luego las tres canciones ya dedicadas solo al folclore vinarocense. Gracias. El fandango de San Mateo. Arriba el Marilu, Irene, Joan y la señorita Neus. Muy bien. Vale. Thank you.
bueno, con todos ustedes, la ronda ya, los tocadores, van a ofrecerles, a ver, ¿cómo están las caras? El barín del yaúl, ¿les parece bien? Vale, pues, es una canción típica vinarocense de la gente del mar, que se llama Bademlo Yaúd. Es, lo han hecho en habanera, es una habanera, es bonita. Y el yaúd, para muchos de ustedes que no lo sepan, era una especie de barca que iba a recoger el pescado. Y cuando lo varaban, en los astilleros, cantaban esta canción. Cuando lo varaban después de la pesca, y decían eso: Bademlo Yaúd, que a la plata está. Se tiremlo al agua, y eso se acaba. Pues toda, bueno, cantado por todas ellas, que tienen muchas las voces mejores que hoy estoy, hijas mías, en las últimas. Ya no sé si llegaré a más. Pues bueno, va, empezamos con el barem el yaúd, y la vamos a dedicar sobre todo a los tocadores. Y después les voy a meter una así, una rambladita, a ver si os atrevéis con algo de estos, ¿vale? Bueno, va, pues, paremlo el yaúd. Donde los ven, ahora aparecerán los abandeños, ya lo verán ustedes. Han ensayado una melodía preciosa, que es la primera vez que la van a tocar. Hemos pinchado para que ellos se metan en cintura. Con todos ustedes, el grupo de tocadores de Les Camaraes van a ofrecerles unas folías canarias. Hostia. A ver, aquí se nos han hecho de noche, no tenemos mucha luz en el escenario, pero ustedes agudicen el oído y verán qué cosa más deliciosa y más bonita. Es unas folías canarias para todos ustedes, con muchísimo cariño. Thank you.
No había vuelo en Cantabria. Perdonad, ¿no? Sí, están los bailadores ya. Querían hacernos otra, pero como son ocho de noche y nos falta luz, sinceramente para los bailadores les falta luz en el escenario, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca y ya van. Pues bueno, va, vamos con las tres últimas vinarocenses y para no dilatar ya más el tiempo y que no se haga más de noche, piensen ustedes que si ahora son... ¿Qué hora es, por favor? ¿Es 9:30? Falta reloj. Pues bueno, es una hora menos en Canarias, o sea que tampoco no es tan tarde. Pues bueno, para todos ustedes una bonita de Vinaroz en la que dos chicas se disputan. A ver, Pepi y Pili se disputan a Chuan. Pero Chuan las va a dejar así y tendrá otra novia y ellas pues otra pareja. ¿A verdad que sí? Vale, pues con todos ustedes la bonita Jota de Tres. Aquí al ladito del mar se puede aguantar. La cámara, bueno, ya muchos de ustedes de aquí de Vinaroz, no tengo que decir nada de la cámara. Pero para quien no esté enterado de la película, la cámara es el baile más representativo de los payeses, de la gente del campo de Vinaroz. Ahora, hoy en día, pues prácticamente ustedes se han dado una vuelta por ahí, todos son naranjos, todos, pero antiguamente había muchos almendros, había muchos algarrobas, había muchos olivos, y la gente del campo, con un caracol,
tocaba para toda la pandilla, que es les camaraes, que es la gente de campo, la pandilla que iba a los campos, se llamaba una camará. La del tío fulano, la del tío sotano, esto era una camará de hombres y mujeres que iban a unas fincas determinadas a recoger sus frutos. Pues bueno, con esto, al toque del caracol, la gente se recogía para comer, para hacer la siesta, para descansar un poquito, y después, por la tarde, cuando bajaban al pueblo con sus, bueno, con sus carros y sus caballos y sus machos, que entonces se decía, pues tocando las panderetas, los palos, el caracol, la guitarra, lo que tenían a mano, pero siempre después de una jornada de trabajo, con mucha alegría, se cantaba la camará. Pero aparte de eso, el caracol, para quien no lo sepa también, es una pieza clave para cuando andan las barcas, no tenían los radares que tienen ahora, entonces en los días de niebla, con el caracol se llamaban para no chocar unos con otros. ¿Es verdad, Venancio? ¿Es eso, verdad? Muy bien, sí señor, este señor lo sabe. Pues bueno, sí, esto es lo que representa el caracol para las camaraes, para el campo, pero el caracol también para los marineros que iban a la mar a recoger su pescado, su buen pescado de Vinaroz y sus preciosos, porque no se puede decir otra cosa, porque a veces nosotros dicen, es que tú debes comer muchos langostinos. Pues bueno, a veces, pero no siempre se puede, ¿eh? No siempre se puede. Pues bueno, gracias a ustedes, bueno, para todos ustedes, la camará.
Va, i per últim així m'ho anirem tots a sopar. Llavors el Barça a Madrid, a Urs una festa i per nosaltres un pesar. Muy bien, nos iremos a cenar. Veremos algunos el Madrid-Barcelona, unos van a llorar, los otros van a reír, pero como toda la vida, para todo. Unos, cuando uno está llorando, los están riendo. Pues bueno, todo el grupo, y empezando, quiero que pasen Aroa y Neus, Pepi y Rosa, Mariluz, Irene, Joan y Pili, y Nuria se queda aquí conmigo con los castañetes. ¿A que sí? Pues bueno, una canción, bueno, un baile bonito para nosotros. Nosotros que estamos acostumbrados ya a ir, vamos por los pueblos y por muchos sitios donde nos llaman, pero la jotilla siempre ha sido nuestra bandera. Si la otra la llevamos en el corazón, esta es nuestro baile más alegre, nuestro buque insignia. Cuando estamos en algún pueblo que este año pasó y empiezan a dar vueltas y gente se levantó y empezó a aplaudir porque dice que es una bonita, bonita, no es una jota, es una jotilla, con estilo, con gracia. Y para todos ustedes, como final de nuestra actuación, esperando que se lo hayan pasado bien con nosotros, aunque se nos haya hecho un poquito de noche, pero bueno, con todo el cariño de los camaradas, para todos ustedes lo último, la jotilla de Vinaroz. Gracias de parte de todos y a comer los riquísimos langostinos de Vinaroz. De Vinaroz, hombre, de Vinaroz. Muy bajo.